En la cadena SER, No Puede Ser. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a la radio de la risa, bienvenidos a la radio que se ve, bienvenidos al programa 425-442-255 de No Puede Ser. Esto no es un programa. Un programa es el Photoshop, es el Microsoft Word, es el maldito Excel. Esto es un programón que tenemos en la cadena SER de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde, especialmente para ti. ¿Qué objetivo tenemos? Pues no tenemos uno, tenemos tres. Primero, que pases un buen rato. Segundo, que conozcas gente interesante. Y tercero, que aprendas, porque cuando se aprende, el día ha merecido la pena. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues el burro delante para que no se espante. Yo estoy aquí, ya sabes, Julio Muñoz, rancio, y tengo a mi vera a Luis Márquez Pineda, más Pineda que nunca. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes, familia. Hoy estamos, pues, los dos solos. Hoy estamos de momento solos. Tú sabes que este programa... Solo tú y yo, porque tenemos aquí un invitado de verdadera categoría. Otra vez Pablo Moto mojándole la oreja. Pablo Moto, ¿dónde estaba el sábado pasado Pablo Moto? Pablo Moto, ¿dónde estabas, Pablo Moto? Que por cierto es valenciano, claro, es valenciano. Pues, ¿estás tragando nada, Pablo? El que no tragó, porque estuvo muy contento el sábado porque trabajó y además ganó su Betis, es nuestro amigo Nolasco. ¡Vamos, Nolasco! ¡Nolasco! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Cosas pequeñitas y cosas grandes también últimamente, muy, ¿eh? Buenas tardes, sí, ya cosas grandes. Cosas sí. La cosa fina. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Una cosa fina este fin de semana, sí. Bueno, muy bético Nolasco. Vamos a hablar también de esa canción de Corazón Verde y Blanco. Vamos a preguntarle también, que de verdad que es muy interesante, dónde estaba durante el partido y cómo se enteró del resultado. Ya He disfrutado hasta yo con la anécdota, ¿eh? Sí, sí, mira, estaba, que yo el sábado, yo el sábado no estaba tan contento. Estoy guapa, que no vamos a engañar, pero me alegro por la gente buena como tú Nolasco. Te has hecho... Y tantos otros béticos, hombre, sí, a los que queremos tanto. Tú te has hecho un Pablo Moto, sí. Bueno, vamos a estar también con Ana Ruiz, tutora de formación universitaria, que es una web que lo que hace es enseñanza online. Ya sabéis que con esto del confinamiento hay mucha gente que se ha subido al carro de hacer una formación tú en tu casa y aprendiendo. Pues esta gente llevan haciéndolo lo más grande. Y además desde Andalucía para un montón de sitios, muy interesante. Y con proyectos muy solidarios. Con proyectos además, muy solidarios encima, que es muchas veces lo que nos interesa. Y por supuesto tendremos a nuestro rey misterio, José Manuel García Bautista, que no sé qué tema nos trae hoy, pero le quiero preguntar porque ha habido un avistamiento ovni muy macarra en Andalucía, ¿eh? También el no sé si habéis visto la foto, pero son... No, lo he visto. Han cogido fotos, la verdad, que muy sorprendentes. Así que ahora echamos un ratito, si queréis, con él y le preguntamos, que es experto, ya sabéis, en todo lo que es sobrenatural, leyendas, misterio y todo este tipo de cosas. Nos podéis seguir en redes sociales, de hecho, a través de YouTube y de Facebook. Estamos emitiendo en directo con unas camaritas maravillosas que ha puesto nuestro realizador Pablo G. Prior. Ya sabéis, arroba gran radio bético también, no ¿eh? Puede ser, sí, muy bético. Gran bético. Ahora todo el mundo es de Betty. Y Alberto Maldonado, nuestro productor, también, que, bueno, increíble. Se lo merece más que nadie, bueno, desde luego. Enhorabuena, Cristian Alberto. Machuca también es nuestro técnico. Vamos a pasar un buen rato aquí, así que por favor no te muevas. Si te parece, vamos a empezar a retar a la memoria, como siempre. Vamos al cajón, Cristian. ¡Ey! ¿Cajón o no cajón? Querido Nolasco, te incorporamos ya, ¿vale? La primera sección es una en la que yo... reto a la memoria colectiva, ¿vale? Yo digo a alguien que es más o menos conocido por todos y vosotros me tenéis que decir si está vivo o no. Por eso se llama la sección Cajón o no Cajón. No es el nombre igual más respetuoso, ¿vale? No, pero no, podemos decir vigente o no vigente, ¿no? Al hoyo o al bollo. Mira, también hubiera sido también un buen nombre. Al hoyo o al bollo. Bueno, hoy os hablo de un escritor que, bueno, es... Esta gente dura más. Muy célebre como escritor, pero en este mundo tan basado en el entretenimiento que tenemos ahora, pasó un poco a la fama mundial gracias a... la adaptación de una novela suya a gran película, que fue El nombre de la rosa. ¿Os acordáis? ¿Habéis visto El nombre de la rosa? Humberto Eco. Sí. Humberto Eco. ¿Humberto Eco está cajón o no está cajón? Yo apostaría que falleció hace ya bastante. ¿Sí? Sí. A ver, voy a apuntar aquí. Juan Olasco dice que además, cajón. Ha actualizado el título El nombre de la rosa marchita, se llama ya. El nombre de la rosa seca. Humberto Eco. Que, siempre, si queréis, os doy alguna ayuda de, pues no sé... ¿Año de nacimiento? A Luis le ayuda mucho dónde nació, fíjate. Sí, lo y raro el lugar, que, ¿eh? el lugar. Sí, sí. Nació en Alexandría, en Italia. Muerto. ¿Quieres que te diga el nombre de la mujer? Sí. ¿Te ayuda? También. Se llamó Renata, o se llama Renata. La mujer no sé Renata, si falleció o no. Como ha Renata. Tenido varios hijos, Estefano y Carlota. Su padre, Julio y Giovanna. Un padre que se llama Julio, normal. Humberto Eco lo estudiamos tú y yo en la facultad, ¿te acuerdas? Sí, tenía también muchas teorías de la comunicación. Semiólogo espectacular, exacto. Filósofo, pero es verdad que el nombre de la rosa
¿En Gonzalo Bilbao? En Gonzalo Bilbao, sí, señor. Y estuve yo también en Hermenda. ¿Sí? ¿Tú has estudiado también allí? Comunicación audiovisual. ¡No me digas! ¡Anda! En el 2000 la terminé. Bueno, pues coincidimos. Nosotros empezamos. En 99 empezamos. El año 2000 nos fuimos nosotros a Gonzalo Bilbao, porque primer año, en aquella época, se estudiaba en otra facultad. La facultad era completita. Sí. Se empezaba en Reina Mercedes. Se acababa en otro lado. En Gonzalo Bilbao. Eran expertos en marear. Es bonito, porque así conoce más barrio y eso. Sí, bueno, sí. ¿Queréis que os diga turísticamente el nombre, el año en el que se publicó El nombre de la rosa, su obra igual más célebre? Sí. Venga. 1980. Hace 42 años del nombre de la rosa, parece que fue ayer, pero es un librazo y es un super peliculón que normalmente. La pudo escribir perfectamente con 40 años, pero creo que no. Yo creo que falleció. Yo me quedo con la opinión de Nolasco. Digo que Humberto Eco está muerto. En el estudio, pulgar arriba es que está vivo, abajo es que está tieso. Tieso, un vivo, ¿vale? tieso. Y en la pecera, tieso. Hostia, 7-1. Mira, normalmente no hay tanta unanimidad, pero bueno. Como estáis vivo y nos estáis escuchando, ¿verdad? Sí, la verdad que últimamente estáis pegando unas palmatorias espectaculares con esta sección. No quiero decir tampoco nada, pero bueno. Bueno, ya sabes, lo puedes mirar en el móvil y sales de dudas ahora, pero es más interesante si te esperas al final del programa. Yo te lo digo al final y te lo aliño con algún datito curioso sobre Humberto Eco, que ya te digo que hay un montón. Bueno. Ya hemos retado nuestra memoria, ahora vamos a saber si estamos informados con las cuatro noticias que Luis recupera de cada día y que tienes que saber antes de acostarte. Así que, Cristian, no puede ser el parte. Cuatro noticias, como dice Julio, y aquí nuestro amigo Nolasco tiene el micro abierto ya para opinar con nosotros y comentar un poquito la actualidad. Vamos con la primera. Uno. Ahí está esa vocecita de Alejandro y el titular es que Apple deberá pagar más de $1,000 a un cliente en Brasil por no incluir el cargador del iPhone en el paquetito. Oh. ¿Qué te parece el plan? ¿Qué dice? Lo condenan. Pero no viene en ninguno, ¿no? ¿O solo en el de este señor? ¿No viene cuando te compras el iPhone? Habitualmente, siempre viene, ¿no? Claro. Siempre vale, viene, ¿no? No sé, ¿no? Sí. ¿Cómo está cómo te pasaste al mundo chino? Claro, ¿verdad? Yo estoy rezando porque el próximo teléfono que me compre no venga el cablecito, porque $1,000 está muy bien, ¿no? Hombre, la verdad que te sale el teléfono de gratis, ¿verdad? Es meterte en abogado y eso, no las cosas. Sí, te lo que te comes al final la película La Costa. Pues perdona, me informan por pinganillo que en el 13 ya no viene cargador. Viene cable solo, ¿no? ¿O qué? ¿O no viene tampoco? Se carga cable solo. Telepáticamente el teléfono se pues carga. Pues mira, claro, está. Bueno, acuérdate que quitaron el conector de los cascos, ¿te acuerdas? Sí, que sí. Fue sí, ahí como sí. Un cambio de ritmo, no sí. Sé. Pues atención a esto porque es verdad que creo que el mercado va hacia eso y por eso esta sentencia es igual bastante. Lo que quieren es que te lo dan cargado y cuando se te agota te tienen que comprar otro. Te compra otro, ya es obsolescencia programada extrema, ¿no? Ya es una carga, te dura. Obsolescencia programada y puteante. Es el segundo concepto que se le añade. Pues en este caso, el gigante Apple ha sido condenado por abusivo e ilegal, según un juez de Brasil. Era de Android, ¿eh? Bueno, el juez se llama Vanderlei. ¿Te acuerdas de Vanderlei Luxemburgo, sí, el entrenador del Madrid? Sí, pues señor. Se llama Vanderlei Caires Piñeiro, ¿vale? Bien. En el estado de Goiás, que, como digo, la sentencia condena a la compañía a pagar 5.000 reales brasileños, que son unos $1,000+, a este usuario que había denunciado que el cargador, o sea, que el cargador no estaba, ¿no?, en el paquete del iPhone. Apple, digamos, que aduce que tiende hacia eso por una cuestión de ecología. Claro, que ya lo tienes tú por otro lado, ¿no? Claro, por ahorrar, digamos, en la fabricación de componentes como un cargador. Claro, evidentemente pero normalmente. Pero no te lo pones más barato, ¿no? A lo mejor, ¿no? Tampoco por el ahí es donde está el quid de la cuestión, es lo que hablamos, ¿no? Es verdad que a lo mejor si mucha gente, ¿no? No es mi caso, pero mucha gente cambia de teléfono casi cada año con los modelos nuevos. Es verdad que igual el cargador no te lo tienes que comprar cada año. Muchas veces se fabrican demasiados cargadores en el mundo y tal. Esa es la excusa de Apple. A mí no me cuela, la verdad. No me cuela porque además pues ya Apple. Ya somos dos, ya. Claro. Hombre, además, si dijeras que es más barato, o véndelo con cargador o sin cargador. Bueno, y también lo que sí es verdad que vaya faena para Apple tener que pagarle 1,000 euros a una persona, ¿eh? Bueno. O sea, estarán empezando ya con los despidos masivos, ¿no? No, ya, el lío, ya total. Quiebra, los Apple, qué pena, de verdad. Una pena. Le han dado la manzana. Siempre van a por los débiles. La manzana por el otro lado, lo han mordido ahora, no la madre mía. Ya tiene dos focados. Pero en cualquier caso, muy interesante esto, ¿eh? Porque al final es la típica cosa que es un pequeño gesto de un usuario que
puede sentar un precedente y se puede convertir en algo masivo o cambiar un poco, porque al final es verdad que evidentemente 1.000 euros no le supone nada, pero ojo, que si se abre un camino ahí, a lo mejor pues se replantean el tema de lo que viene en el paquete y lo que no. Lo que pasa es que antes en el teléfono venían unos auriculares, un no sé qué, un cargador, un... O sea, dos estampitas de gordillo. Sí, que sí, sí, sí. Completo. Que como veníamos, el concepto este que hemos aprendido ahora, reduflación se llama, ¿no? O reduflación. Ni idea. Pero es, se entiende más fácil con lo que están haciendo muchas o varias... multinacionales y varias empresas, es que en vez de subirte el precio, o sea, estamos en un momento de precios al alza y ajá, tal, ¿no? En vez de subirte el precio, quitan un poquito de contenido. Ah, es decir, amigo, un pack famoso ha sido Doritos, sí, porque quitó 5 triangulitos del paquete. Ah, como si no las cosas con un disco con 4 canciones y lo cobre igual. No, es que es lo que voy a hacer, vamos. Pero súper claro, vamos. Vamos apuntando aquí al carro porque esto ya no es normal, vamos. Reduflación se llama, que suena hasta bonito, ¿sabes? Suena como, mira, qué interesante ese concepto, vamos, que te la estás metiendo. Exactamente. Pero con una palabra... Yo a los creativos de la RAE, de verdad, mi enhorabuena, ¿vale? Pollazo es la palabra de la calle, la palabra, y después reduflación. Sí, sí, es sinónimo culto. Un término más económico. Está bien, está bien. El mundo de los eufemismos, siempre es muy interesante. ¿Sabes a quién no le gustan nada los eufemismos? Espera, antes que te vaya a la siguiente noticia, ¿os acordáis que antes tú te comprabas algo y tenía manual de instrucciones? Todo ahora, lo que te comprabas. Claro, ahora PDF, ¿no? No, ahora es que el otro día hablé con un ingeniero y me decía, es que si tú te compras algo que necesita un manual de instrucciones, es que está mal diseñado. Bien, bien ahí. Curioso, ¿eh? Y siempre nos quedará YouTube. Nos han hecho ahí, ¿no? Sí, sí, nos han hecho lo todo de ella sencillo, ya que no te tenga que comer nada a la cabeza. Y lo de los muebles ya es el paradigma. Yo me mudé el verano pasado, compré muebles y tal, y yo me creía incapaz de montar yo todos los muebles de la casa y los monté, oye. Olé, y no me costó ningún trabajo. No sé si es bueno o malo para el usuario, pero desde luego es que no te queda otra. Pues sí. Yo, después de estas experiencias con el montaje de los sencillo montaje de muebles de Pi, de la marca tal, y después te pegas ahí en la casa 3 horas y ya te falta el tornillo clave y no sé qué. Después es una prueba de fuego para la pareja. A cojones, la llave entra donde no tiene que entrar. Hay un ejercicio. No, y lo que dice Julio, para si te mudas en pareja, es una prueba de fuego. Sí, sí. Si tú superas montar un mueble de IKEA, lo digo claramente. Si sales del IKEA sin pelear con tu pareja. Claro, pero el problema no es IKEA ya, porque yo no los compré en esa casa. Como dicen los antiguos, en esa casa. La casa Renault. Yo no lo compré en esa casa, pero es que ya hay una gran cantidad de empresas de muebles que te lo venden sin montar. Y perdona, y sin la opción de montaje. Sin montar y sin subir a tu Kelly. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Que te dice, oiga, que esto es barato porque usted lo sube. Diga, oiga, es que he comprado un ropero de tres plantas y de tres puertas. 350 kilos de ropero. Claro, y es que viene un señor dentro, ¿no? Lo tiene usted que subir. Imagínate. Es que no tiene ascensor, mi mujer está embarazada, está mi madre que... No. Y tiene usted que subir. Un 13 de agosto en Mairena de las Grafes, además. Okay. Vaya a creer tú que... Muy buena fecha. Bueno, venga, vamos con la falta. Atención, no las coge este titular. Venga. Se burla de Mike Tyson en un avión y termina con la cara como una obra. Bien, como una obra lo he puesto yo. No, como una obra. Pero como una obra. Como una obra no acabada, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Como un mapa. A mí hay una frase de Mike Tyson que es que me encanta, porque es que la verdad es que es verdad, ¿no? Desde que se crearon las redes sociales, hay momentos, dice, en el momento en que tú puedes insultar a la gente sin llevarte una hostia, ¿sabes? El mundo está cambiando, que es verdad, que hay una libertad a la hora de insultar a una persona, gente que insulta, pero ya simplemente por el mero hecho de insultar, de soltar barbaridades, y es verdad, claro, no estás frente a frente y ya sabemos que el Mike Tyson con su intelecto desarrollado al máximo, pero sí que es verdad que es una verdad como un castillo. En el momento en que tú puedes insultar a una persona sin llevarte una buena guanta, pues claro, está cambiando la historia. Eso es como jugar póker con Garbanzo. Ahí todo el mundo es muy valiente. Exactamente. Farolea todo Dios. Claro, cuando tú llevas con billetes de... Imagínate... Tiene otra gran frase. Todo el mundo tiene un plan hasta que le dan una hostia, ¿eh? Exactamente. Claro, que ahí ya todo cambia, ¿no? En el género frases de hostia, ¿no? Mike Tyson es un bestseller, ¿no? Por lo que todo... Por cierto, Mike Tyson, poca gente sabe que es un loco de las palomas. Oye, momentazo de despedida de soltero está en Las Vegas, la película. Bueno, sale momentazo de Mike Tyson haciendo la banda sonora de Phil Collins, es verdad, como muy músico, y de pronto le suelta un ca. Bueno, pues con todos estos antecedentes, que todo el mundo sabe quién es Mike Tyson y lo que lleva a sus espaldas, imagínate, ¿no? Vuelo San Francisco, Florida.
La semana pasada vuelo tranquilito hasta que se monta un chaval. Vamos, sí. Estaba montado ya, obviamente. Sí. No es que vaya parando el avión como si fuera el C4. Lo desmontó, Tyson, pero él se montó. Chavalito ya con la papa, ¿no? Evidentemente, ¿no? Venía calentito y se da cuenta que en el avión va Mike Tyson. Sí. Se te pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Hostia, tío. Muchas ideas. Pedirle una foto, madre mía. Saludarlo, lo que sea. Bueno, pues este señor se pone a hacerle monisqueta por detrás. Hostia. Por detrás, ¿eh? Imagínate el riesgo, ¿eh? Monisqueta por detrás. Y el amigo a grabarlo. Claro, imagínate la papa que tendría. Además, un tío canijo. En su cabeza era espectacular. Yo creo que es la definición gráfica de idiotez. Podrías poner en el diccionario idiotez y poner una imagen de ese chaval haciendo tonterías de que además, puedes explicar Darwin entero con eso. Totalmente. Totalmente. Porque además el tío era canijito chiquitito, ¿eh? Cree que era Otro boxeador. Pues, madre mía. Ojo, ¿eh? Punto a favor de Mike Tyson. De primeras, reacciona bien. Y le, como que lo quiere calmar y tal, como que ve que el tío está con la papa y tal, y no reacciona de primera, ¿vale? Sí. O sea que hay que reconocerle a Mike Tyson. Hay un trabajo hecho ahí. Claro, que digamos que obviamente hay gran trabajo psicológico. Le diría, oye, chaval, tú quieres volar de verdad, ¿no? Claro. Tú vas volando. Pues imagínate el pronto, ¿no?, de ese hombre. Bueno, pues de primera no, pero es que el otro sigue. Y sigue y vuelve a la carga. Entonces, efectivamente, Mike Tyson, una te puede perdonar, pero a la segunda no. Se levanta, ¿vale?, y se lía puñetazo con él y le ha reventado la cara. Claro. Todavía no se ha pronunciado Mike Tyson, ¿vale?, porque están ya, tú sabes, los paparazzi ahí buscándolo después del incidente y tal. Todavía no se ha pronunciado y mejor que no se pronuncie, diría yo. Pero ahí quedó, tío. O sea, es que además ahora está fuerte porque él se volvió a recuperar físicamente por combate hace poco, que lo coge así un poco más hecho por BT y a lo mejor pero se preparó para un combate, para un combate, ¿no? Sí, además, el tío tiene 56 años. Bueno, y en cualquier caso, Mike Tyson en baja forma es el alta forma de cualquiera, ¿sabes? En cualquier caso, tú con la tanque, papa... Un tanque, un puro tanque. Tú con la papa sentado en un sillón te puede dar quien tú quieras, ¿no? Es que no... Madre mía. Sí, sí. Pero de todas maneras, está el tópico de la violencia de los boxeadores manejan muy bien esos tiempos, ¿eh? Probablemente sean de los deportistas que más controlan la tensión, porque cuando tú te desenfocas en un combate estás muerto, vamos. Sí, lo que pasa es que es verdad que Mike Tyson, como ha tenido ya tantos episodios de violencia de medida, el bocadito en la oreja al otro, en fin, más de uno, pero que oye, que hay que ser pues lo que ha dicho Nolasco, idiota, ¿no? Para gastar, aunque fuera de broma, ¿no?, para gastarle una broma a Mike Tyson, porque efectivamente... Y voy a decir una barbaridad, Mike Tyson tiene una imagen, tenía que darle un cate a este tío. Sí. Claro. Vas a vacilar, imagínate después en un combate. Te vacilas un nota con un avión y no le dices nada. Sin reputación no hay respeto. Ya lo dice la mala Rodríguez, ya lo dice. Así que. Lo que está claro es que el amigo no vuelve a por otra, ¿eh? Venga, vamos con la tercera. Madre mía. Y atención, porque definitivamente Elon Musk, el dueño de Tesla, ha comprado Twitter. ¿En serio? Al final. Sí. Operación realizada: 44 mil millones de euros. Solo. Paga por las acciones que le hacen ya ser accionista mayoritario de la compañía. De hecho, ya tuiteó antes de ayer, creo que fue, cuando se oficializó la compra, y dijo Elon Musk: espero que mis peores críticos se queden en Twitter, porque esto es lo que significa la libertad de expresión. Digamos que él ha entrado en Twitter con esa bandera, ¿no?, la de la libertad de expresión. Ya sabemos que esta red social tiene un poquito esa pátina polémica de que te cierra la cuenta por determinadas cuestiones que hay mucha gente que no comparte. Por ejemplo, Donald Trump, ya recordamos, ¿no?, que le cerraron la cuenta un tiempo. Uh-huh. En fin, y infinidad de cuestiones ya que nos podríamos meter en lo ideológico prácticamente. Entonces, Elon Musk entra. Y ahora se abre una serie de incógnitas, ¿no? Él dice que, bueno, eso, libertad de expresión a tope, es decir, que aparentemente van a tener una política de cerrar cuentas un poquito más laxa. Dice que quiere acabar con los bots, que sería una gran noticia. Los bots, ya sabemos, estas cuentas falsas, ¿no?, que trabajan así un poquito de manera robótica, ¿no?, para determinados objetivos. Y bueno, a ver, hay gente que ya está celebrando el cambio de dueño en Twitter. Hay gente que teme lo peor, y lo que está claro es que Twitter es, independientemente de la comparativa con otras redes sociales, etcétera, etcétera, y con el momento financiero que pueda vivir, pero sigue siendo una red muy poderosa desde el punto de vista periodístico, ¿no?, desde el punto de vista mediático. Así que a ver qué pasa con Twitter. ¿Tú cómo te llevas, Nolasco, con...? Pues no es la red que más haya explorado, porque sí que es verdad que mi segmento, lo nuestro no es la fuerte. Pero sí estaba escuchando yo esta mañana la noticia y dicen los compañeros que la entrada de este señor va a ser negativa. Esperan
que va a haber ahí un poco la ley del oeste, un poco que se va, que va a empeorar lo que es el tema de las redes. Yo, de todas formas, sí que es verdad que a mí lo que está ocurriendo en las redes me parece un poco, no sé, no creo que sea lo mejor para la sociedad. Pero vamos, en fin, tampoco nos vamos a meter ahora, nos vamos a meter ahora en ese análisis, que es un poquito más... Lo que pasa, yo creo que trae más de negativo que de positivo. Tú ponte que él, que tiene como un gran negocio, que son los coches eléctricos Tesla, que ahora de repente haya una campaña en contra de, porque hay un petardo de Tesla... O sea, ¿él va a intervenir ahí o no va a intervenir? Claro, es que... Sin duda, sí. Bueno, lo claro, que, a mí lo que sí me resulta llamativo es que, claro, es que los grandes lobbies, la gente de pasta y la gente con poder quiere este tipo de redes sociales. ¿Qué es lo que implican? Implican información, metadatos, etcétera, etcétera. Estamos en la guerra por la información, que sí, es lo que es lo que llevamos varios años. Da un poco de miedito, ¿no? De fondo. Yo creo que para los de a pie no, en principio a corto plazo no, pero da un poco de miedito esa historia. Antiguamente un gran empresario, a lo mejor se quería comprar un periódico, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Qué buena comparativa. Ahora, claro, ahora buscas en el mundo digital porque, como tú dices, no las co. Y lo decía Mike Tyson, ¿no? Si no te puede insultar la gente y no llevarte una, evidentemente hay mucho poder ahí, muchas cosas muy interesantes para gente que tiene el durito y que puede utilizarlas a su antojo. También pues... tiene muchas cosas buenas, por supuesto. Muy buen parte, Luis Márquez, muchas gracias. Nos queda una, ¿eh? Ah, queda nos una. Queda una. Sí, 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 un remate muy rapidito. Venga. Vamos con la cuarta. Cuatro. Porque tenemos que terminar con una recomendación teatral, Julio. Sí. Me salto aquí un poquito. Porque mañana viernes, a las 9 de la noche, en el Teatro Paté se vuelve a estrenar Diciembre. Míralo, una obra de Alberto Maldonado, que es nuestro productor. Sí, que hace de todo. Está ahí en la pecera muy atento, ¿eh? La mejor barba de Sevilla, la mejor. Tiene un contenido y un mensaje de la obra preciosos y además. Densa, muy densa. Es como el pelo de Rancapino Chico, pero en barba. Y además ha sido listo programando, ¿eh? Lo pone un día antes del pescadito de la Feria de Sevilla, ¿eh? Para que todo el mundo pueda ir a verla. Y se ha metido el Sevilla Fútbol Club, que ha puesto el parque. Contra el Cádiz. Es largo, Alberto es largo. Pero no, Alberto es largo, tiene este proyecto de Diciembre que es muy bonito y las entradas se pueden comprar en la web giglón.com, ¿no? ¿Se pronunciaba así, giglón o giglón? Giglón, yo nunca lo sé, tío. No me metan en este jardín porque a mí me suena a burto en el cuello. ¿Giglón está bien, Alberto? Giglón. Tengo un giglón, ¿no? Mira, pues ya está. giglón.com. Sí. Así que vayan a verla, Diciembre, una obra de Alberto Maldonado. Pues han mejorado el parte, querido. Lo repasamos muy rápido. Apple deberá pagar, Apple, como dice los Erasmus, deberá pagar más de mil dólares. Mil pavitos menos euros a un cliente en Brasil por no incluir el cargador en su iPhone. Dicen que es abusivo e ilegal, según el juez. Y hemos descubierto aquí que en los últimos ya no viene el cargador, te lo tienes que comprar tú aparte. Se burla de Mike Tyson en un avión y termina con la cara como una obra, ¿eh? Nos gusta mucho también esta expresión. Elon Musk compra Twitter por 44.000 millones de euros. Ahí es donde me ha bailado la cifra con la primera noticia. Y por último, terminamos con una recomendación teatral, porque mañana viernes a las 9 en el Teatro Paté de Sevilla se estrena Diciembre, una obra maravillosa de nuestro productor. No lo decimos que sea maravillosa, porque es nuestro productor, de verdad, que es una maravilla digna de ver con adolescentes, porque trata temas que son de... Mucha importancia, sí. Porque son educacionales y del consumo de droga y siempre de una perspectiva muy positiva y nada ñoña. Así que ahí queda. Muchas gracias, Luis Márquez. A ustedes siempre. Vamos, lo importante que está aquí, no las co... No puede ser. El semáforo.
Se ha convertido en muchas de las bandas sonoras con las que podemos contar muchas de las etapas más importantes de nuestras vidas. Arriesga como poco, con la pureza de la guitarra flamenca, con la mezcla de bases electrónicas, de batería, percusiones y bajo. Mezclando melodías folk, ritmos del sur, con aires de pop, blues, rock, un montón de cosas que son siempre interesantes en la mezcla. Muy buenas tardes, Nolasco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues bien. Qué bonito, me ha costado hacerte la presentación y pisar la canción, ¿eh? La verdad que estoy muy satisfecho de esta creación, ¿no? Y ha sido un poco accidental, ¿no? Porque, claro, a mí me coge el momento, yo estoy grabando el disco ahora, el octavo ya, y estoy liado desde febrero, por ahí más o menos, y justamente en medio del proceso de grabación, pues mi hermano tiene un contacto con la directiva del Real Betis, no sé qué, y me llega un encargo extraoficial. En una conversación, una comida, oye, ¿por qué no? Se están presentando himnos, ¿por qué no lo lasco? ¿Qué gusta? No sé qué. Claro, mi hermano llega a mi casa y yo que es curioso. Mola porque parece una peli de espía de momento, ¿eh? No, porque, claro. Un encargo en una comida. extraoficial. Claro, mi hermano, después de 15 o 16 años, yo su hermano ya con 108 discos, pero me llega mi hermano y dice: mira, hermano, compón un himno, coño. Como el que hace, se le da un botón y venga, pues. Ya no tiene el correo. Modo composición de himnos. O sea, digo, mira, Paquito, yo ahora mismo estoy liado con el disco al máximo y yo rompí esta concentración, este punto ahora mismo. Hazlo, por favor, que confíen en ti, no sé qué. Total, que le eché cuenta a mi hermano, al instinto también y al corazón, porque, por supuesto, en mi casa somos todos béticos de cuna. Y creo que ha sido mi creación récord en tiempo, porque ha sido, la compuse en 3 días, música, letra, todo. Y la grabación, mezcla, mastering, fueron 8 o 9 días en total. Bueno. Todo, aparte, con tiempo y... Claro, tres semanas antes tienes que estrenar, que entregarla a las plataformas digitales para que se pudiese estrenar antes de la Copa del Rey. ¿Tarda tres semanas en publicarse una canción en las plataformas? No, nosotros las plataformas digitales, Spotify, YouTube, todas estas que hay, ¿no? Tú tienes los lanzamientos tienes que entregarlos con 3 semanas de antelación. Ah, sí, tío, no sabía eso, qué curioso. Sí. Y para que puedan estar en la fecha pactada y demás. Entonces, claro... Era mucho correr, pero mira, se cumplieron los plazos y la sorpresa mía fue, hombre, porque yo nunca había compuesto nada parecido, ¿no? Un tema de un himno, ¿no? Y me gustó mucho el resultado y lo vi incluir en el disco. Está genial, ¿eh? Lo vi incluir en el disco. Sí, lo vi incluir, tío, porque mira, a fin de cuentas responde a una etapa de mi vida. No puede ser más del momento de la grabación. Está salpicado por todo lo que estoy haciendo ahora, mi manera de hacer las cosas y... Al final está construido desde el mismo ánimo, ¿no? Desde el que componías el disco, ¿no? Al final está mismo metido, momento. Está en el mismo momento y está salpicado de los mismos sonidos, del mismo aura. Y creo que también, a fin de cuentas, soy cantautor, ¿no? Y responde a un sentir. Uh-huh. Y he decidido meterlo porque, la verdad, estoy muy contento con la composición. Porque ha sido algo muy de corazón. De hecho, lo que fue la composición de la letra me costó muy poco trabajo. Nolasco, creo que ha cambiado afortunadamente. Hay cosas, antes hablamos de la hipercrítica en las redes sociales, pero hay otras cosas que creo que han ido a mejor. Y una de ellas es que, yo escribí mi primer libro hace 10 años y a mí me daba mucho apuro cuando lo empecé decir que era bético. ¿Ah? Porque pensaba que los sevillistas se iban a enfadar, que no me iba a comprar libros y tal, no sé qué. Bueno, yo creo que... Y me da la sensación de que ahora hay como un poco más de tolerancia, ¿no? Que se entiende que los creadores pueden ser de Sevilla, del Betis, que por eso no tiene que ser algo que tú digas... Yo no sé ustedes qué pensáis, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a mí me parece que la rivalidad es la salsa. Pero, tío. Yo me lo paso súper bien con la rivalidad. Pero yo entiendo, ¿no? Entiendo objetivamente, ya me olvido de... que todo lo que le pase bueno al Sevilla es bueno para la ciudad. Claro. Con lo cual, consecuentemente, también es para el Betis, porque somos los dos equipos de la misma ciudad. Yo no me imagino al Betis si no hubiese Sevilla. ¿Verdad? La verdad, porque no, esa rivalidad es preciosa. A mí es algo que me gusta. Entonces, desde ese prisma... La verdad que estoy pensando ahora mismo que hubiera solo un equipo en la ciudad y sería súper aburrido, ¿verdad? Hombre, ¿para nosotros? ¿Verdad? Oye, no había pensado nunca así. Zaragoza, me quedo en bajonazo. Ese clima que hay aquí de constante contienda. De alerta constante. De que de pronto sí. Un fin de semana cambia la historia y ahora uno se ríe y el otro... Oye, pues mira, yo creo que eso es bonito. Y la rivalidad sana.
Yo los otros extremos, la verdad que me parecen absurdos. Me parecen totalmente absurdos. Pero la rivalidad sana está bonita. La pasión. Oye, que tú seas muy sevillista, pues mira, igual que yo soy muy bético, a mí me parece algo sano. Yo creo que a los artistas os da incluso más autenticidad. Puede ser, ¿no? ¿Verdad? Sí. Os da más autenticidad el ser, coño, pues Nolasco del Betis, yo qué sé, otro es del Sevilla. Y es parte de tu personaje, es parte de tu sentimiento, de tu pasión. De mi identidad, ¿no? De tu identidad. Está muy bien dibujado y, oye, que la gente lo sepa y ya está, ¿no? Ocurre, como bien dice, que muchas veces, tío, como muchas veces parece que estamos en la eterna campaña de marketing, ¿no? De, oye, si me posiciono políticamente, ¿verdad? El otro segmento tal. Si me, como estamos en la sociedad que está un poquito polarizada en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que no hay que tener reparo a la hora de uno reconocer lo que es. Oye, el respeto es lo más, es una de las cosas más importantes en mi escala de valores. El respeto es muy importante, oye, y a mí sí me gusta la música de este hombre, que más me da, oye, un poquito de corajillo, mira, si te puede dar, ¿no? Pero al que sea así, oye, pero te digo una cosa, la primera persona que escuchó la creación grabada fue un sevillista. Anda, diga, ¿y sí, qué? Me dijo, hijo puta, nos vaya a ganar algo. Te lo juro de verdad. Eso, nos vaya a ganar algo, me dijo ahí con medio paz, ¿sabes? Y bueno, y después a otra gente que se lo puse, porque curiosamente las primeras personas que lo escucharon eran del Sevilla. Y uno de ellos me llegó a decir, hostia, me he emocionado hasta yo que no soy del equipo, ¿no? Oye, pues mira, a fin de cuentas es un canto a unos colores y yo creo que es la música no entiende de colores, a fin de cuentas. Una creación llega independientemente de qué parte defiendo, de qué parte no. Y yo en ese sentido, pues yo estoy del lado de la música. Y Nolasco, tío, los aficionados al fútbol, que aquí en Andalucía pues somos la mayoría, el hecho simplemente de acudir a ver un partido importante, ya nos emociona. No me quiero imaginar lo que tú viviste el sábado pasado en esa previa de la final de la Copa del Rey. Madre mía. En el estadio, que tenía un super asiento, bueno, en el estadio, ¿eh? Os voy a contar, ¿eh? ¿Dónde estabas tú en el partido? Os voy a contar que me duché en el camerino de Pellegrini, no te lo pierdas, ¿eh? Nosotros estábamos, el camerino de nosotros era los vestuarios del Betis. Ojito. Y claro, habíamos tres artistas los que estuvimos allí esa noche. Entonces, pues claro, cada uno llevamos pues nuestro equipo de trabajo y demás. Entonces las duchas del equipo como que quedaban y el vestuario de Pellegrini era el que quedaba así más recogidito y ahí me duché. Entonces para mí fue algo, tío, bueno, como no hay mejor manera de meterte en tu papel, ¿no? Lo que vas, claro, a hacer. Total. Que sabes que el equipo está a camino del otro estadio y de que tú estás como calentando la metáfora, ¿no? Ahí, como calentando también lo que vas a hacer. Y sí que es verdad que yo ante las ocasiones especiales he hecho el freno. ¿Qué significa? Que yo he hecho el freno a las emociones. Me digo, que yo de por sí soy un tío muy, muy visceral, pero en las ecuaciones importantes, la gente que me conocen, que saben que yo soy puro nervio, cuando me ven dice que yo parece que te has tomado 15 tilas, tío. Porque yo tengo la teoría de que los momentos buenos e intensos corren mucho, van como muy rápido, ¿no? Entonces, tienes la certeza de que ese momento se va a quedar para el resto de tu vida. Entonces, una especie de freno de mano para masticarlo lentito. Ahí hay una canción, ¿no? ¿En Nolasco? Venirte demasiado arriba y que las emociones no te traicionen, porque las emociones son muy traicioneras. De pronto se te forma una patata aquí así de gorda y de pronto dices tú y te queda modo, pues, ¿sabes? Sordomudo. Entonces, son muchas cosas. Entonces, pues yo la noche que me enteré de la noticia de que cantaba en el Villamarín, yo tuve una cantidad de sueños, tío. Yo me acosté esa noche a las 1 o las 2 de la madrugada y me despertaba cada hora, pero con unos sueños súper intensos, como, y yo es que estaba muy emocionado. Qué bueno. Para mí era una cosa muy, muy importante. Entonces ya, al día siguiente te levantas, bueno, el teléfono era fuego. Bestia, hacía unos días de... Una entradita, ¿no? Nolasco, una entradita, ¿no? Te decía. No, eso era... A todo esto, que tú tenías entrada y no viste el partido en el estadio, que es lo que queríamos... Sí, o sea, tú actúas el sábado antes del partido en el Benito Villamarín, donde ya se formó una fiesta con 40.000 personas y tal... Y ahora, el tío acaba, tiene, y en vez de irte a la Cartuja, el tío tiene lo que quería el mundo entero, una entrada para ver la final, y tú tenías que trabajar. Y me tenía que ir, era como un sentimiento ahí de... Pero... ¿Dónde fue el concierto? En Oliva de la Frontera, un pueblo de... Se te va a quedar para tu vida, ¿no? Sí, yo aparte tengo muy buena memoria para eso, tengo una memoria selectiva al máximo, pero para eso, para los conciertos y demás, se me quedan. Ahora, Oliva de la Frontera,
ya es una fecha que está ya, hombre, grabada a fuego, a fuego. Yo tuve una compañera en la facultad que era de Oliva. Ajá. Sí. Y ahora mismo Luis está súper rayado porque es Mr. Dato y no sé. Patricia se llama. Sí, ¿no? Señor. Sí, señor. Sí, por favor. Madre mía. A mí me vas a pelear tú un pueblo. Oye, y claro, tú te pones a cantar y ¿cómo te enteras de los goles, del resultado? ¿Cómo? Yo que te diga, Luisma, yo soy de los que yo cuando piso el escenario tengo que estar ya metido. A mí no me gusta ir calentando cuando estás. No, tienes que entrar ya cuando entras en el escenario ya muy metido, porque el concierto es desde el primer minuto, ¿no? Claro. Estás ya en el concierto, ¿no? En ese caso sí confieso que yo me pongo en el coche modo infarto, llega, uy, la cobertura, pueblo de sierra, se va, me cago en la leche, ¿ahora qué hacemos? Luis, hermano, están ya en el ayuntamiento que tienes que llegar ya. ¿Cuántos queda? Hermano, no lo sé, aquí no hay ni una dichosa señal, que estamos kilómetros de carretera por la noche, ya 11:30 de la noche corriendo, y yo llegué, él me cogió, me metió por la caseta, atravesando de todo el mundo, yo con la gorra del Betis puesta. Olé. Y claro, y cuando llegamos al camerino fue... hermano, quítate la gorra, señores, salimos al escenario, hacemos la intro, no sé qué, no sé cuánto, súbenola. Claro. Y ya había cobertura, ya el teléfono. Seguirme, fallé un gol ahí solo. ¡Oh, madre mía! Hermano, ya. Al escenario. ¿Sabes? Entonces fue como hace, justamente antes de salir al escenario, fue. Vamos a olvidarnos, pero no hay manera. Y claro, la gran pregunta, el momento penaltis, en ese momento estás en plena actuación, ¿no? En plena actuación. Justamente, yo que a ver, terminamos una canción, compadre, que venía mi compadre también conmigo, que porque claro, teníamos que duplicar el equipo. Yo estaba Luis allí con todo el equipo y mi compadre me llevaba a mí de road manager desde... ¿Compadre qué? Prórroga. Hostia, madre mía, tío, prórroga, tío, con lo bien que estábamos. Segunda parte, uff. Y al corazón te va a ver. Y yo llegué un momento. Es que no me puedo imaginar cantar delante de un montón de gente pensando que se estaban los penaltis. O sea, qué locura, tío. Pero la cosa es que, como conozco tanto a él como a mi compadre que iba a los dos, llegó un momento que pensé que el Betis había perdido. Digo, primera parte, segunda parte del prórroga, no me han dicho el resultado de los penaltis. Digo, no me quieren cortar el rollo en el escenario. Claro. Entonces, no me han dicho nada. Todo eso tú cantando, tu cabecita dándole vuelta. Claro, yo mirando las caras a ver si estaban contentos, si estaban tristes. No hay que. Interpretando. Claro, pero la misma vez que tú sabes cantando y vamos, venga, no sé qué, pum, guitarra, todo en mano. Hiperactividad mórbida, como digo yo muchas veces. Y claro, ya cuando me dijo mi compadre, yo con la guitarra en mano, empezando los besos amargos, socio, los penaltis hemos ganado. Digo, hostia, paré el tema, me digo, tengo una gorra, una bufanda, lo que sea. Me caqueté mi gorra y digo, señores, yo lo siento, de verdad, pero ¡viva el Betis, hombre, que hemos ganado la final de Copa! Y ya me casqué mi gorra hasta el final grande, del concierto. Me pegué un abrazo con el guitarrista eléctrico, que también es Betis. En fin, qué guay, qué bonito. Momento bonito. Pues mira, en el campo se vio muy bien, pero seguramente tuvo mucha más singularidad lo que viviste. Hombre, tú, la verdad es que fue un momento único. Me han pasado ya tantas cosas los escenarios. De verdad que esta es otra de las cosas insólitas que me han pasado, ¿no? Que tienes ahora, hablando de escenario, ¿no, Julio? Tiene por sí. Ahí un papel. ¿Sabes qué pasa? Aquí mi compadre, con las fechas y son unos pocos, ¿no? Cuando vienen Nolasco siempre nos pasa. Cuando viene amigo que nos ponemos a hablar de mil cosas, menos de lo importante, que es que está aquí Nolasco presentando. Pero no vaya a leer como lea todas las fechas. Entramos en el hora 25. Claro, ¿no? Y entonces, lo voy a decir muy rápido porque ya sabéis que este es un tío para comérselo, pero que encima canta, que es gloria bendita. Entonces, si te estás divirtiendo con esta charla, que seguro que sí, y has escuchado las cosas chiquititas, mil cosas, y ahora, por supuesto, Corazón Verde y Blanco, apunta. Bueno, escucha las ciudades y yo te digo la fecha, ¿vale? Si vives en Granada, el 1 de mayo. En Ciudad Real, el 7 de mayo. En El Palmar, el 13, en Cádiz. En Tomares, el 14. En El Palmar vuelve el 21, porque eso hay que volver al Palmar. Es un sitio que hay que volver. Ya te digo. Tarifa el 22, Marbella el 29, ya nos vamos a junio, vuelve a Palma, mi compadre es tonto, también va a volver tanto a Palencia, el 4 de junio el Palma, el 12 Castilleja de la Cuesta, el 17 otra vez el Palma, el 11 Ibiza, el 11 Ibiza, que no estaba aquí, 11 Ibiza, ahí. Venga. El 18 tiene una cosa en Utrera, pero esa es privada, no, ahí no se puede. El 23 en Málaga, el 24 en San Fernando de Henares en Madrid, el 25 en El Viso. Espérate, que Julio también tiene otra vez que el Palma, Chiclana el 2, el Palma el 1, Chiclana el 2, el 7 en Quilantilla, el 10 en Punta Umbría, el 15 en Rincón de la Victoria, con por cierto Diego Carrasco, el 16 vuelve al Palma. En el Palma tiene casa, ¿no? En el Palma, pues ya me estoy empadronando, que lo sepa, me estoy empadronando. El 22 en Málaga, en Atájete, el 23 en Coria Cáceres, en la de Cáceres, no en la de Sevilla. El 25 en la Arenal,
Y ya en agosto otra vez el Palmar, la Redondela Huelva el 5, el 9 en Estepona, el 12 en Puerto Serrano, el 13 otra vez en el Palmar, el 14 en Sanlúcar de Barrameda, el 26 en el Palmar y el 11 de junio otra vez en Ibiza. ¡Qué barbaridad! ¿No? Y nos estamos dejando Lisboa el 28 de mayo, nos estamos dejando un montón de fechitas, pero muy bien, muy bien. El calendario a tope de fecha y grabando. Que lo que he hecho ahora mismo es como... ¿no os pasa a ustedes a veces que si os cogiese un jefe de estos cabrones y te pone muchas horas, dice, hostia, qué explotador, pero si lo hace uno con uno mismo? Hombre. Pues nada, es una la autoexigencia que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces ha llegado un momento que decidió, tío, hacer las cosas con más frescura. No se puesta en todo. Ya. Y yo encima tengo mi propia compañía discográfica, con lo cual soy la secretaria, el manager, que lleva los carteles, que no es. Son muchas cosas. Entonces, quiero darle la prioridad y la importancia que tiene este disco, que ya es mi octavo, que estoy muy contento con el momento que estoy viviendo, porque los años a veces son un poquito fastidio, pero a mí tienen una cosa muy bonita, que es la madurez, ¿no? El saber los puertos a los que uno quiere llegar y demás. Entonces, en este octavo disco, que se llama Petricor, que el título me encanta. ¿Sabéis lo que es Petricor? No. Pues mira, Petricor es una cosa que todos conocemos, lo conocemos todos, pero la palabra que lo define, que es petricor, no la conoce el 90%. Petricor es el olor a tierra mojada, sí, después de un largo tiempo de sequía. Ese olor que desprende a tierra mojada, que aquí decimos a tierra mojada. Correcto. Eso es petricor. Yo le decía a Geosmina. Qué bonito. Que es también igual, es petricor, sí. Pues sí, es el petricor que resume, porque este disco era de muchos de los olores. De hecho, el primer tema, olor a romero, y yo tenía esa sensación de que cada tema tenía un olor, y el olor que lo resume todo y que lo recoge todo es petricor. Pues, Nolasco, es un verdadero placer siempre tenerte. Y me acabo de acordar que tenía una cosa aquí para contarte. Otra palabra que digo, me pega. Digo, coño, que voy a cobrar hoy. No, que está sacando billetes, ¿no? Me lo apunté en la cartera, me lo apunté en la cartera. Como para ser niño ahora pagando las promos. ¡Qué barbaridad! Me dijeron una palabra que digo, hostia, pega para un disco de Nolasco, que es sabir. ¿Sabéis lo que es el sabir? ¿Sabir? ¿Es árabe? Es el idioma que tenían la gente de Malvivir, los piratas y eso, en todo el Mediterráneo. El sabir. Sabir era como lo que se... Era como una especie de esperanto, pero canalla. Qué bueno, que eran, ¿no?, los marineros, los piratas, con lo que se entendía. Que a mí el tema pirata me fascina. Sí, por eso que me lo dijeron todo. Cuando venga Nolasco se lo cuento. Y estuve en Nassau, en la isla, que te saqué en Nassau, hostia, era una isla pirata total, ¿no? Y la verdad es que he leído bastante sobre el tema y no sabía yo lo del sabir. Pues ahora te lo mando por Insta. Qué bueno. Nolasco, un placer siempre tenerte. Muchísimas gracias. Y... Oye, por cierto, aquí el dialecto que utilizan los piratas se llama política. ¡Te cabena! ¡Bravo, Nolasco! Lo que siempre quisiste saber y nadie se ha atrevido a preguntar. Bueno, y se acaba de sentar con nosotros Ana Ruiz, que es tutora de seguimiento de formación universitaria. Oye, en serio, que está muy de moda lo de la educación online, no sé qué, no sé cuánto. Sí, ahora todo el mundo es de Power Empresa. Pero hay que hacerlo bien. Quiere ir ya a la playa. Hay que hacerlo bien. Formación Universitaria Empresa Andaluza, que tiene además sedes en un montón de sitios fuera de Andalucía, que lleva y pico mil años haciendo esto muy bien. Y que encima son amigos y queremos hablar con Ana porque es tutora y, ojo, pues claro, tú dices, me pongo yo a estudiar en mi casa, tal, no sé qué, pero, o sea, hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad y ole, pero mucho mejor si hay como una especie de acompañamiento, ¿no? Que entiendo que es un poco la labor que tú haces. Sí, claro, el acompañamiento en formación universitaria es la clave fundamental del éxito para nuestros alumnos y para nosotros como empresa. ¿Qué es lo que, cómo se hace eso? Porque claro, ¿haces un seguimiento? ¿Son tareas? ¿Cómo se hace eso para que la gente estemos pendientes de estudiar cuando no tenemos que ir a un sitio físico? Claro, yo principalmente lo que quiero destacar de formación universitaria es que desde el primer momento que la persona entra en contacto con nosotros, se va a sentir acompañado, porque nuestra función principal es eso, ayudar a esas personas a cumplir su objetivo, que es obtener una titulación.
y que es el nuestro, finalmente. Entonces, pues, ¿cuánta gente ha pasado por formación universitaria? ¿Ya, bueno, tenéis el dato? Muchísimos alumnos. ¿20 años lleváis por ahí? En 2001 se fundó. Ya llevamos más de 20 años. Claro. Qué barbaridad. Oye, ¿y qué titulaciones se ofrecen? Por si la gente que nos esté escuchando se está planteando una apuesta por la formación, por cambiar de aires o por tirar por algún sitio, ¿qué es lo que más pide la gente? Pues mira, actualmente tenemos preparaciones de FP, de estudios reglados, tenemos títulos propios de universidades como es Nebrija, IGEMA, cursos adaptados a los certificados de profesionalidad que están muy demandados a nivel laboral actualmente. ¿Por ejemplo? Pues tenemos bastantes en las distintas áreas porque, como sabemos, la sociedad va cambiando, tenemos personas que llevan toda una vida trabajando, pero necesitan una titulación. Es que eso es un marrón también, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cómo puedes tú obtener una titulación así de forma rápida? Pues con este tipo de cursos que te permiten obtener ese certificado de profesionalidad sumando, además de tu experiencia laboral, pues una formación al final como es la nuestra. Es un perfil muy variado entonces, ¿no? Porque hay gente que está, digamos, en ese proceso previo a la entrada en el mercado laboral, ¿no? Gente joven, ¿no? Hablando mal y pronto. Exacto. Pero también gente de un montón de edades que se está reciclando, que pega un giro a su vida o que le exigen de repente una titulación que antes, digamos, pues no se exigía y ahora sí. Claro, sí, exactamente. Nuestro perfil es muy variado. Tenemos alumnos jovencitos que están empezando ahora a entrar en este mundo y que, bueno, también tenemos profesionales que ya llevan toda una vida, como hablaba esta mañana con un hombre precisamente, que de 52 años toda la vida trabajando en la electricidad y ahora pues le hace falta un certificado de profesionalidad. Y que a lo mejor sabe más que... Sabe más que yo o que tú. Claro. Pero al final necesita también esa tutorización de la que hablamos, Ana. Claro, y ordenar, claro. Eso es independiente. No, nosotros, porque... Nosotros, claro. Y muchas veces se perfila a lo mejor incluso más todavía, ¿no? Porque no tiene tanto ese hábito de la formación. Exacto. Nosotros los tutores de seguimiento... nuestra principal labor es la de informar al alumno cuando se matricula con nosotros, de en qué consiste el curso, las horas que lo componen, las actividades y tal, asesorarlos a lo largo del curso. Para que no abandonen, para motivarlos, para hacer una planificación de estudios. Claro, es que hay muchas cosas que, venga, descárgate esto y ya búscate la vida. Claro, eso no. Eso son otro tipo de cursos, de aquí te dejo el contenido, ahí tienes tu campus virtual y tú te las habías. Nosotros eso no entra dentro de nuestra política de empresa ni de trabajo. Qué bueno. Nosotros, pues, ya te digo que somos más bien un seguimiento proactivo. Uh-huh. ¿Vale? Nosotros no esperamos que el alumno contacte con nosotros, nosotros vamos adelantándonos siempre y contactando con ellos para que se sientan acompañados. Mira, nos gusta a todos, ¿no? Hombre, ya te digo. Me he metido en formacionuniversitaria.com, que es vuestra web, y hay aquí un FP preparatorio técnico de actividades comerciales, aprovechamiento y conservación del medio natural, técnico en atención a personas en situación de dependencia, preparatorio técnico en carrocería para coches, preparatorio técnico en cocina y gastronomía, no es de más porras, oye. Enfermería, emergencia sanitaria, técnico en estética y belleza. Es que hay de todo, tía. De todo. Es que tienes razón. Mm. En farmacia y para farmacia. Mm. Gestión administrativa. Y lo que nos queda, que puede venir. Que nosotros es algo que nos destaca como empresa es que la sociedad va cambiando, nuestro perfil de alumnado va cambiando y repostería, nosotros... panadería, que estoy flipando. Peluquería, cosmética, capital, pero... Y nosotros tenemos que seguir cambiando. Claro. Porque de la oferta formativa de 2001 a la de 2022, claro, imagino que el cambio es tremendo. Brutal, es brutal. Yo llevo 13 años en concreto en la empresa... Y te puedo decir que mejorar es algo que está en nuestro día a día. Igual que formamos nuestros alumnos y los acompañamos también a nivel interno. Nosotros nos formamos y no solo en las herramientas, sino en lo que nuestro mercado laboral pues va demandando. Y oye, nuestro perfil. Claro. Ana, y ahora te voy a poner en un compromiso, ¿vale? Porque yo sé que, y además porque os conozco personalmente y sé que no os gusta hablar de esto... y además creo que os honra no hablar de esto, pero hacéis un montón de cosas solidarias y proyectos sociales que está muy guay, ¿eh? Sí. O sea, que no es una empresa que tú digas, mira, están aquí, están haciendo cursos y ya. Claro, claro. O sea, con Proyecto Hombre, con... Con muchas entidades, Red Madre, AFABI, colaboramos con muchas. Nuestros alumnos, sí, dejar claro que son todos iguales, los tratamos de la misma forma, con el mismo seguimiento, les ofrecemos todo nuestro apoyo. Pero sí que es verdad que nos encontramos con ese tipo de colaboraciones que nos satisfacen, pues, obviamente.
Porque coger, por ejemplo, a gente sin recursos y ofrecerle... Es que la formación, al final, es casi la mejor, el mejor regalo que le puede hacer a alguien que tiene problemas económicos, ¿no? Claro. Imagínate que le ofrecen en la asociación o en la entidad con la, en las que son partícipes de estas personas, ¿no? Le ofrecen una ayuda, pues, material para salir de paso, digamos, durante un tiempo. Pero es que nosotros vamos más allá dándole una formación para mejorar su vida personal, profesional, familiar... Ya, el dicho famoso, ¿no? De darle la caña y ¿verdad? No el pez, ¿no? Que se pueda ganar esa posibilidad, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Hay alguna historia que te haya marcado un poco? Habrá mil, supongo. Pero Hay muchas historias. Así una más reciente que podemos así hablar un poquito, pues cuando pasó lo del volcán de La Palma, por ejemplo... teníamos una alumna matriculada precisamente en uno de estos cursos adaptados a un certificado de profesionalidad. Era una chica joven, tuvo que dejar su casa, obviamente, todo lo material, porque fue tienes que salir ya. Se alojó en un hotel de estos que le dieron para poder pues estar esos días. Y claro, al yo llamarla para hacerle seguimiento, pues me dijo la criatura llorando, es que no puedo estudiar, es que no tengo los libros. ¡Ostras! No tengo los libros, pues nada. ¿Qué hicimos nosotros? Te lo damos de nuevo, te damos la opción de empezar de nuevo el curso y empezamos otra vez como si no hubiera pasado nada. Obviamente no podíamos parar ese volcán porque ojalá hubiéramos podido hacerlo, pero sí le dimos la posibilidad de ella poder cumplir su sueño, que era obtener su titulación. Pues, Ana, es un orgullo que haya empresas que sean innovación, pero a la vez tradición, porque lleváis siendo los más modernos de la clase desde 2000 y encima lleváis 20 años y además desde Andalucía... Y además con una vertiente social tan acusada sin presumir, que ya te digo que sé que hacéis un montón de cosas y no he sacado ni el 10%, así que, y sobre todo con una oferta tan gorda. Os recomendamos que el que esté pensando o bien formalizar sus conocimientos o bien dar un giro a su vida y dedicarse a otra cosa, formacionuniversitaria es .com o .es, ahora me ha entrado la duda. .com. Formación y pone formación universitaria .com y mirad la oferta que tenéis porque la verdad que es una pasada. Ana, muchas gracias por contarnos. Nada, Ana. Muchas gracias y encantada de haber estado aquí con vosotros, lo he pasado genial. ¡Ole, qué bien! Así que espero repetir. Venga, sevillista. Y soy sevillista, por supuesto, pero me alegro mucho del Betis. ¡Ole, ole! Tiene guasa que una profesora diga espero repetir, ¿eh? ¡Gracias, Ana! Gracias, Ana. El Rey Misterio. Está serio hoy, José Manuel García Bautista. Está serio porque yo no sé qué trae hoy, pero creo que lo debemos dejar a un lado y que nos cuente lo del avistamiento OVNI, porque me ha explotado la cabeza mucho. No me digas que lo has leído. Hombre, tío. Bueno, buenas y verdiblancas tardes. Buenas y verdiblancas tardes, sí. Especialmente aquí, mi amigo. Me estáis dando una, tío. Hombre, es que te escucho ahora mismo y... No tengo ganas que llegue ya otro partido. Mira, no te quiero yo recordar otros periodos en el que habéis dado la tabarra. Sí, también, también. Así que no hable. Ojalá, vamos, que todo sea bueno, por hecho. Que ojalá todo sea sean hecho. Cosas así. Claro que sí. Que lo has leído. Hombre, ¿cómo que lo he leído? Lo has leído media Sevilla. Yo lo he leído media Andalucía, perdona. Es que es muy gore. Sí, bueno, la verdad es que un avistamiento que la pasada noche, de hecho. No confundir con un bólido que se vio a las 3:28 de la mañana, según ha comentado el observatorio de aquí de Sevilla, que no tiene nada que ver. Esto fue a las 11 de la noche, además eran una bola de luz con dos pelotitas rojas a la vera que alternaban, iban jugando, y que se ha visto en buena parte del Aljarafe, es decir, hay muchos sitios del Aljarafe sevillano. Sí, que hay fotos de un montón de gente y hay de jaleo. Que... Hay testimonios, hay gente que trato, porque sabes que una cosa es lo que tú ves con el ojo y otra cosa es lo que el móvil saca. Que bueno, sí, claro. Es decir, es diferente, ¿no? Pero sí, más o menos está bastante documentado y además en bastantes sitios, con lo cual... ¿Hay explicación oficial a eso que se ha visto? De verdad, si ¿fue alguien... lunes noche? Lunes noche. ¿No? Si alguien no sabe de lo que estamos hablando, que busque bueno en las redes sociales de José Manuel García Bautista o el correo, el correo sacó el este, y lo vea porque de verdad que...
Hay pocas veces en los que haya como tanta difusión de algo desde tantos sitios. Quiero decir que muchas veces, no, lo ha visto uno, no, aquí es que... Sí, pero... ¿Ha visto todo Cristo? ¿Y hay explicación oficial? No, explicación no hay ninguna. Es decir, yo te puedo explicar el comportamiento que tiene un bólido, es decir, un meteorito, un asteroide... Un bólido es un meteorito, ¿no? Sí, te puedo explicar cómo se comporta la estación espacial, la ISS, cuando pasa, que eso... Cuando se ve, además, hay aplicaciones que te dicen dónde está... se pueden incluso ver los famosos Starlink, los satélites Starlink, que es como si abrieran una puerta en el cielo y empiezan a salir pelotitas de luz. ¿Ah? Y tú dices, uy, qué chulo. Y quien no lo vea se cree que aquellos son ovnis. No, 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 son los Starlink que se comportan de esa forma. Es decir, te puedo explicar mucho comportamiento de cosas que racionalmente podemos explicar. Lo que no te puedo explicar es una pelotita amarilla y dos rojitas bailando a la vera. Ni que me venga nadie y me lo explique. Esta mañana estaba yo hablando con un mando bastante alto, piloto de Eurofighter en Morón de la Frontera. Sí. Piloto de combate. Y me ha estado diciendo que allí cada dos por tres se organiza un scramble. Es decir, ¿un scramble qué es? Una salida de emergencia en busca de un eco en territorio, en espacio aéreo español. Y te lo dice un tío que lleva un Eurofighter. O sea, sale para ver qué es eso. Y bueno, luego tú lees la desclasificación OVNI en España y eso es mentira. Anda. Yo además te lo afirmo así, categóricamente, y que venga uno del Ministerio de Defensa, se sienta ahí enfrente mío y me diga que no llevo razón. ¿Y por qué es mentira? Porque no, porque han desclasificado 80 informes. Yo tengo un libro de 2.000 páginas que habla de eso. Están todos los informes. Y son muchos más de los que hay. Lo que pasa es que aquí es como siempre, se hacen las cosas igual de bien. Se desclasifica igual lo que no compromete nada. Claro, ¿no? Bueno, y aparte lo que se ha desclasificado es para verlo. Es decir, va entero tachado, que para eso no lo desclasifique, mi hermano. Claro. Sí, no tienes que, no tienes que desclasificar nada. Una cosa es desclasificar y otra cosa es destachar, claro. Me encantaría ver a José Manuel allí en la puerta del Ministerio de Defensa diciendo, pase, esto no lo desclasifique, mi hermano. Claro, es que esto es así. Vale, y no hay, porque de verdad os lo digo, que estaba deseando que viniera José Manuel porque lo vi y flipé. No hay explicación oficial de qué es esto y explicación oficiosa ahí. Tampoco. Yo no te voy a decir que es una nave extraterrestre que viene de... No, porque no lo sé. Y porque, entre otras cosas, la hipótesis extraterrestre es muy delicada y no hay constancia de ella. Es decir, yo no te puedo afirmar una cosa que no... que ni tan siquiera yo, que me gusta el tema OVNI, sé que existe. Por tanto, no te voy a vender humo. Te vendo lo que hay. Testimonios de personas, una labor periodística, que te dicen lo que han visto. Y yo lo traslado al papel y le doy forma. Lo que no te puedo decir es eso. Un comportamiento extraño es, por su inexplicabilidad, por la definición tácita de lo que significa OVNI, objeto volador no identificado, algo que ves en el cielo y que no sabes lo que es un OVNI. Otra cosa es la naturaleza que tenga. Claro. Ahí es donde yo hago la diferenciación y donde no me tiro a la piscina. Como no me tiro en muchos otros temas que tú sabes que los tengo que tener muy atados, muy contrastados para decirte sí o no. Como el tema que te voy a contar hoy. Ah, mira. Vale. ¿Cuál? El pobre animalito. ¿Cuál es el que nos va a contar? La feria. Ah, que es verdad. Se lo prometí a Rocío. Vale, vale. Y aunque no está, hola, Rocío. Hola, Rocío. No, Rocío está en la feria ya. Exactamente. Te lo voy a contar. Venga, a ver. ¿Tú sabes que en la feria hay un fantasma? Bueno, hay muchos. Le voy a preguntar a Cristian cuánto queda porque quiero enterarme bien de esto y no quiero que... Quedan tres, ¿no? Tres te lo cuento. Venga, tres. Hay muchos fantasmas. El que se le olvida la cartera, el que tiene un Lamborghini y no lo saca o no se lo vayan a arañar. Todas esas cosas abundan en la feria. El que tiene un caballo metálico. En fin, todas estas cosas, ¿no? Pero yo te voy a hablar de un fantasma real. Y es cierto. Calle Ignacio Sánchez Mejía. Uh-huh. Un punto determinado. Una caseta pequeñita, un módulo. Cierran cuando llega el toque de queda, cierran la cortina y ya sabes que, bueno, la feria tiene que dormir. Se queda el guardia de seguridad dentro. Y escucha en la barra del bar, es decir, en el segundo módulo, alguien que hay allí. El guardia de seguridad va y ve a un tío vestido de corto, de negro, clavel rojo reventón en la solapa, camisita de chorrera, barba de dos días, el tío afectado, sombrero puesto, bebiéndose en un catavino media medida de fino. ¡De fino! El guardia de seguridad se inquieta y le dice, hombre de Dios, ¿qué hace usted aquí? No, yo es que soy socio fundador de la caseta. ¿Qué me va a contar a mí?
Y claro, se lo dijo con tanta seguridad que dijo, yo ni me meto, me vayan a mí a echar de aquí. Total, así se estuvo apareciendo 2-3 días, pero lo curioso era que cuando desaparecía tenía que salir por la entrada, porque la salida es un cartón, como yo digo. Bueno, sí. Pues por allí no salía. ¿Por dónde salía? Bueno, se juntan el jueves de feria, que era cuando hacían allí la reunión de socios y demás, y aprovechando que estaba allí el presidente, le pregunta, oye, mira, aquí que hay un tío que dice que es socio fundador de la caseta, se me cuela todas las noches, se bebe una copa de fino y se larga, y le dicen, a ver, escríbemelo. Se lo describe, el tío, el presidente de la caseta, se sienta en una silla, se pone más blanco que yo, que ya es blanco, transparente, y hay un momento en el que se saca de la cartera una foto y le dice, está aquí. Dice, sí, perdona, el de la derecha, lo siento. Yo, dice, es imposible. Pero claro, ¿por qué es imposible? Porque cuando regresaba de la feria a su casa, murió. Se queda aquella noche allí con él. Hacen guardia, no se aparece, pero escuchan un ruido en la barra. Van a la barra, se encuentran un catavino, bebido, ya no había medida de fino, y un clavel rojo reventón en la barra. Con lo cual, compañero, fantasmas de la feria. ¡Guau! ¡Qué guapa, eh! ¡Qué bien contada! Sí, señor. José Manuel García Bautista, muchísimas gracias. Compañero. Recomendamos, como siempre, que se les siga en redes sociales si te gustan los misterios, porque de verdad es una delicia, como has podido comprobar. Humberto Eco está muerto, fallecido, enterrado, ¿eh? Así que no esperes una segunda parte de La Rosa. Ha sido un placer. Nos escuchamos de nuevo el lunes. Hasta entonces, abusa de la alegría que nos hace vulnerables. Adiós. Pues joder, yo que sé, que hacia la vida, hacia la vida, hacia la vida.